Roberto, quien como siempre estuvo muy amable con la prensa y hablando de todo. Así fue, pero veamos si ella estaría dispuesta, Marisa, a posar desnuda para una campaña a favor de la mujer. Vamos a ver. ¿Tú crees? No sé. A luchar. Victoria Rufo, ahora que graba nueva telenovela con un personaje a la que le ponen los cuernos, nos confesó si ella sería capaz de llegar a los golpes como lo hace en esta historia. Cuando tu pareja ya anda con otra persona es porque ya lo hablaste, no te quiere y es mejor pues tú por tu lado, yo por el mío, ¿no? Pero yo creo que yo jamás iría a desdeñar a nadie, ¿no? Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, y además dicen que el que busca encuentra, y yo nunca ando buscando, ¿eh? ¿Te da miedo encontrar? Pues sí, porque siempre encuentras. Entonces yo, mira, yo como les he dicho hace poco, calladita me veo más bonita, parezco inteligente y voy a vivir muchos años. Ahora que una revista de caballeros busca en México famosas para posar desnudas a favor de la lucha contra el cáncer de mama, quisimos saber si Victoria aceptaría la propuesta. Y cuando le dijimos que su sueldo lo tendría que donar, dijo... Ah, no, yo cobro. A favor de cáncer de mama. Ah, bueno, sí, sería interesante. Pero mira, no, ay, si no. Mejor ayudo, ¿no?, de otra manera, ma. No, así como jamás haría una mujer asesina, jamás desnuda. No, no, bueno, ¿para qué? Además, José Eduardo, hijo de la actriz, no solo se defendió de las críticas como el fumar o andar en un table dance, sino hasta reveló qué tipo de hijo es para Victoria y Eugenio. Los tres nos llevamos muy bien, pero aparte que los tres somos muy distintos de forma de ser. Yo soy, como se dice por ahí, la oveja negra, que ni creo que tanto, soy más normal según yo, pero y vivo mi vida como yo la quiero vivir, pero los tres nos llevamos muy bien. Lo que digan de mí o lo que opinen de mí o lo que no digan se me desliza, a mí se me desliza. Las cosas buenas o importantes las tomo en cuenta. Depende también de que vengan, pero el dejar de fumar o el dejar de lo que sea, no lo hago por la prensa, el table. No, mira, no tengo por qué cuidarme. Si quieren criticar, si quieren hablar, pues pueden hablar, ¿no? Yo estoy bien con mi papá, yo estoy bien con mi mamá, estoy muy contento. A José Eduardo lo vimos bien acompañado de su nueva novia, a la que Victoria Rufo ya le dio el visto bueno. Y ahora con estas imágenes, regresamos a los estudios de Escándalo TV. Este chiquito me recordó con el look que trae a Eddie Monster, el de la familia Monster. Parece hombrecito lobo, pero me encanta que por lo menos ya está cayendo en cuenta que si hace algún cambio en su vida es para él, ¿no? Claro. Lo que yo no sabía tampoco es que Victoria Rufo no iba a ser mujer asesina. Pero está negada. Su padre, que totalmente negada tanto a hacer un desnudo como a estar en Mujeres Asesinas. Oye, mi vida, es que una revista para caballeros con el pretexto de... el cáncer de mama, ayuda al cáncer de mama, no tiene nada de malo. No, pero digo, fotografiarte bueno, desnuda y aparte pedirte el sueldo, no. Bueno, realmente ya Vámonos. Tiene su punto, pero no. ella sabe que puede ayudar de otra manera, no. Así que yo también se lo aplaudo. Yo también ayudaría de otra forma. Vámonos con Felipe y Daniela. Daniela, ¿tú ayudarías así de esa forma? Uy, no sé. Ya nos está ayudando Daniela con este tremendo look. Un aplauso para Daniela que nos acompaña.